Para los que alucinan con las noticias curiosas, para los que quieran saber más de sexo, para los nostálgicos, para los actuales, para todos. Dar que hablar, todos los domingos de 9 a 11 de la noche en OMC Radio, 107.3 de la FM. En Dar que hablar, tienes de todo. Dar que hablar, con Felipe Sánchez y su equipo, Hipo. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Hoy día 30. Mitad de octubre de este 2006. Ya con la hora cambiada, seguro que más de uno habrá llegado tarde al trabajo porque no se ha acordado de cambiar el despertador. Bueno, no, miento, tarde no, que ha llegado una hora antes. De hecho, a mí me ha pasado esta mañana, me he levantado, me desperté una horita antes, pero bueno, he vuelto a cambiar la hora y ya está. Hoy al micrófono y a los mandos, Coco de Jota. Nadie más me ha podido acompañar, esa gente de ttmedance.net. Creo que era, si no recuerdo mal. Un servidor sonoramagazine.com. Hoy tenemos un programa muy especial aquí en Dance Revolution. Hoy tendremos un especial DJ Marta. El programa girará en torno a ella. Para empezar tendremos una mini sesión que he hecho con unos poquitos temas suyos, tanto bases como cantados. Después tendremos... Bueno, me lo callo. Así, de guays. Para finalizar, entre una sesión y después de la cosa, una sesión de la señorita Marta y Naisa Galeana, de no hace mucho. A ver si Sergi, que le tengo al messenger, ese messenger sonora-magazine@hotmail.com, me dice de cuándo es la sesión de Naisa Galeana. Y os comento, lo voy a decir. Tendremos una entrevista con la señorita DJ Marta. La primera entrevista concedida desde que abandonó Radical. ¿Cómo la habéis escuchado? ¿Y todo en dónde? En DR Dance Revolution con Coco de Jota. También os comentaré, bueno, después pues lo digo. Este sabadito voy a estar por tierras manchegas. Pero después os lo cuento. Recuerda, Dance Revolution, OMC Radio, 107.3 de la FM. www.omcradio.org. Nuestra web www.omcradio.org.
omcradio.org. De la FM. Empezamos con esta sesión especial 100% Marta, temas de Marta, con este Broken Wings que he cantado, gran cantado, DJ Marta y Team Wokam. Saltamos, saltamos, de un temazo a otro. ¡Cómo mola este Wicked Embrujada!
Señorita Marta, ella solita, una producción, yo creo que de las primeras que hizo a nivel Poki, bueno, más que Poki, Hard House era. Esto todavía no es sonido Poki. Impresionante. Qué bonito también este tema, The Thing About The Way. Music is the vibe. Think About The Way, pensando sobre el camino, Marta Tim Walker. Viene entrando otro temazo, ahí el subidón, este Punky. Punto 3.
qué bonito también este otro tema. Este You Mean the World to Me. Remezcla del señor Marta y de Juan Di. De Young Fit Hope. Cantado bonito, bonito de verdad. Recuerda, The Red Dance Revolution, especial DJ Marta. Ahí entrando por debajo. Tema ya un poquito más pokey, este sí. Este My Love. DJ Marta, Team Woka. Aquí entrando lo que es. Ahora sí que sí, un sonido booming, sonido pokey. Alejándonos un poquito más del hard house. Entrando. Un sonido más evolucionado, más elaborado, con más pistas el tema. Muy bueno, muy bueno. We'll be right back.
Ya veis que es una sesión en perfecto directo con sus problemas técnicos. La sesión del 5/5/2006 DJ Marta y Sagaliana. Que podéis encontrar si os gusta en sonoramagazine.com. Muy buenas tardes. A ver, ¿me escuchas? Hola. Hola, muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, con todos vosotros, la que mucha gente ha llamado la diosa del vinilo, la que mucha gente propone que es la creadora de los subidones, y la mujer, yo creo que la primera mujer DJ de este país, DJ Marta. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Sí, sí, ya descansando ahora. Ya descansando con esta horita además del sábado al domingo. Sí, bueno, pero me da igual porque la trabajé igual, entonces. Lo trabajaste. Me da igual. Pues bueno, me engañaron y trabajé una hora más. Bueno, pues comentarte que estamos haciendo, bueno, ya te lo he dicho, un especial sobre ti. Hemos repasado un poquito lo que ha sido, pues, toda tu carrera como productora. Broken Wings, Wicked, Punkin, etcétera, desde muy antiguo hasta lo más nuevo. Y pues bueno, quería, ahora mismo está de fondo una sesión tuya, de Isa Galeana, de 5/5/2006, y un poquito preguntarte, pues, ¿cómo ves el tema Traffic y Caramelo ahora que estás un poquito de residente allí? Pues hombre, de momento solamente hemos abierto un día y, sí, y los dos días ha sido una pasada, entonces. De momento tiene muy buena pinta. Muy buena pinta ahí en la Ribera, trabajando con Sare. Sí, muy bien. La verdad es que nunca había. Bueno, he trabajado con ellos en algún Tecnópolis, en, sí, en alguna fiesta así suelta, pero bueno, ahora trabajando con ellos lo que es en una sala ya de residente y tal, la verdad es que muy bien, estoy muy contenta. Son gente muy. Sabes que se lo curran bastante. Sí. Y bueno, aunque parecen muy jovencillos, pero la verdad es que se lo toman todo muy en serio y, ¿sabes? Yo estoy muy contenta con ellos. Pues esperemos que sigas muy contenta con ellos y que estés dando mucha seguro más caña, mucha más caña con ellos. Vamos a hablar un poquito del pasado reciente. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de Radical, esa sala que, pues, que bueno, por unas razones abandonaste? ¿Qué recuerdos tienes? Pues es que es la mejor sala donde está mi vida y donde estaré seguramente. Entonces, todo es bueno, ¿no? Pues todo lo que recuerdo siempre es bueno. Perfecto. ¿Cómo fueron tus inicios? Para que la gente lo sepa un poquito, aunque está en tu página web, djmarta.com. Pues fue así un poquillo de casualidad esto de. Me metí en una cabina un día en un cumpleaños y yo qué sé, me gustó mucho y le dije al DJ que había allí, que tenía 14 años, el chico que pinchaba allí, sí, le dije que me enseñara así un poquillo y pues bueno, pues los domingos, yo trabajaba de camarera y sí, los domingos como había muy poquita gente, pues me subía a la cabina y me enseñaba un poco y así pues me entró el gustillo. Sí. Y nada, y lo único pues eso, que pues la verdad es que me fue muy muy difícil poder entrar en algún sitio, pues porque como no había chicas de jockeys, pues era como que no me hacían mucho caso. Sí. Pero me da rabia porque no me probaban y luego me decían que no, era directamente no. No, directamente por ser chica. Yo era y bueno, pues gracias a trabajar de camarera en un sitio, sí, pues poco a poco me fui metiendo, ahora quiero estar en las luces, y entonces me dejaban estar en las luces, y ya una vez en las luces ya era más fácil tomar los mandos de vez en cuando. Sí. Y como el chico que pinchaba allí, pues como trabajábamos juntos, yo estaba en las luces y él, eso fue, pues yo qué sé, tres o cuatro años después de aprender a pinchar, pues lo típico, cada vez que era, oye, ahora vengo, vale, me voy a pedir una copa, tal, y me quedaba yo pinchando y
Y yo le decía, tómate tu tiempo, que no pasa nada. Con tranquilidad, eso sí, hijo. Y pues lo típico, la suerte que tienes, que a lo mejor estoy pinchando y justamente apareció quien tenía que aparecer. Y apareció, sí, Miguel Reyes, el dueño de KM de Benidorm. Sí. Me vio pinchando, le gustó y me contrató para KM. Y ahí sigo. ¿Y ahí siguen los veranos? Sí, bueno, ha habido una época, 3 años me parece que han sido, que sí, como abrió Radical en Benidorm, sí, y yo trabajaba en Radical, pues sí, tuve que dejar KM. Pero bueno, ahora como ya no estoy en Radical, pues he vuelto allí y encantada de la vida otra vez. Encantada. Yo recuerdo... Allí siempre me han cuidado mucho. Yo recuerdo que la primera vez que te vi fue en Fernández de los Ríos. No me ¿En acuerdo, Fashion? En Fashion, efectivamente. Sí. Hace ya tiempo y la verdad que me quedé sorprendido de ver a una mujer en la cabina. Porque no estábamos acostumbrados en aquellos momentos. Entonces la verdad que sí que abristeis mucho terreno para todas las mujeres que ahora que están demostrando que pueden ser igual o mejores que los hombres. Claro que sí, por eso que, bueno, a mí no me importa haber sido la que ha luchado un poco, porque bueno, en el fondo luego ha venido bien para todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues bueno, si yo al final no lo hubiera conseguido, pues a lo mejor me había quedado con la rabia de, joder, después de que estaba ahí luchando y yo no he podido, y ahora, fíjate, es mucho más fácil, pero como al final también lo conseguí, pues estoy igual de contenta. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Te ves pinchando otra vez en la cubierta? Yo siempre me veo en todos los lados, me da igual dónde. ¿Dónde? Bueno, esto va porque, te comento, hemos puesto que hoy te íbamos a entrevistar, uh-huh, en varios foros, y en uno de ellos me han comentado que te preguntara, directamente era una manera un poquito encubierta de preguntar, si te ves en una Mega Panic. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo, ¿no? Poquito a poquito. Pero nunca nada es imposible. Nunca nada es imposible. Bueno, tomamos nota de eso. Vale. ¿Cómo ves las producciones? ¿Estás a la espera de sacar alguna nueva producción tuya? Sí, mira, se está planchando ahora mismo. Yo creo que en una semana o dos, como muy tarde, saldrá. ¿Qué estilo va la a ser? La verdad es que se terminó casi en febrero, ¿sí?, o en marzo. Y pues eso, que no me gustaba la masterización, así y tal. Y con, sí, otras cosas que hago, pues el caso es que se ha retrasado hasta que al final sale en noviembre. Pero bueno, por lo menos sale. ¿Qué estilo va a ser? Pues es como siempre, va un cantadito por una cara y una base poqui por la otra. Una base poqui, pues seguro que va a pegar un pelotazo muy fuerte. O sea, yo estoy muy contenta, yo es que como siempre que hago una producción estoy muy contenta con lo que hago. Si luego, no, no lo harías. Pues, si funciona más o menos ya, eso depende de la gente, pero sí, a mí, yo qué sé, yo siempre estoy muy contenta con lo que hago. Si no estoy contenta, lo repito. Por eso te digo que, pues eso, desde febrero hasta ahora pues hemos estado mareando un poco, hasta que ya hemos conseguido sacar lo que nos gusta. Porque siempre lo hago con Tinguoca, no sé si lo sabrás. Bueno, casi siempre. Sí, sí, sí. Aquí tenemos el Broken Wings, el Think About The Way, etcétera, etcétera, y My Love. Uh-huh. Varios temas que has producido con Tinguoca. Pues sí, porque luego cuando produzco sola normalmente no salen con mi nombre. No salen con tu nombre. No, porque, no sé, suele ser temas que hago a chavales que me piden. Sí. Y no sé, yo a mí me gusta más sacar un cantado, un, sí, tal, y yo tampoco me veo capaz de hacer un cantado ni una cosa así. Entonces... Sí. Pues sí, ahora mismo creo que he hecho, sí, solamente dos. He hecho una que salió con el nombre de DJ Moncho, no sé si lo conoces. Sí, 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 sí. Y ahora otra que le hemos junto con DJ Charlie, no sé si le conoces, sí, el de Happy. Sí, sí. Pues le hemos hecho otro disco a DJ Nen, que es, sí, un chico que vive en San Sebastián, que es del Decibelia. Sí. Una sala que se llama Decibelia, no sé si la conoces. Sí, estuve hace poco por allí, sí. Y nada, también pues lo mismo, es una base de tecno por un lado y una... Y una base por la otra y nada, a ver qué tal funcionan. A ver qué tal funciona. También decir que bueno, que yo soy buena tinta, que ayudas a chavales jóvenes aparte, que les producen los discos. Uh-huh. Como por ejemplo a Vega, que es, sí, es íntimo mío. Por eso te comento ese caso, que ha salido hace muy poquito su disco, bajo tu sello. Sí. ¿Piensas que las productoras tendrían que ayudar más a los chavalillos jóvenes? Sí, lo que pasa es que, mira, yo desde que abrí el sello, yo siempre... Pues lo que menos me ha preocupado ha sido las licencias, sí, porque yo realmente con el sello no pretendo ganar dinero, yo simplemente pues quiero sacar mis discos, sí, porque todos los sellos siempre te acaban engañando y pues eso, pues todos los discos que he sacado siempre he tenido algún problema. Sí. Y entonces pues me dio por hacer un sello pues para poder sacar mis discos y saber lo que vendo de verdad, lo que no, y que nadie me engañe y tal, y empecé sacando producciones de chavales que no eran nadie y que, me lo enseñaban y decía, pues esto yo lo pondría en una discoteca y funcionaría. Sí. Y entonces así empecé y bueno, ya sabes que luego todo el mundo se agarra a lo mismo porque es muy fácil engañarles. Efectivamente. Entonces, efectivamente, pues ahora muchos sellos les hacen eso, pero luego pues a la hora de cobrar, yo que sé, como un niño lo único que le interesa es que salga su tema y le da un poco igual lo demás. Sí, que salga las su nombre. Las compañías aprovechan mucho de eso. Efectivamente, no. Pero bueno. Pues con tal de sacar un disco hay muchos que les da igual. Sí. ¿Qué bolos tienes programados que te acuerdes rápidamente? Uf. Así a ver, me parece que esta semana hay
Me parece que es la segunda fiesta de caramelo. Sí, efectivamente. Es esta semana, ¿no? Sí. Si no me lo agenda, no me lo sé muy bien. Bueno. Y luego me parece que también tengo Factory de Valladolid. Sí. No me acuerdo de más. Bueno, no te preocupes, que lo tiramos aquí en la agenda. Además, con la gente de Factory tenemos muy buena relación. Estuvimos, de hecho, allí hace poco con los señores Situ y Checa. Ah, sí. Sí, bueno, coincido muchas veces con ellos. Sí. No, como majetes. No, pincha muy bien. La verdad es que sí. La verdad es que yo, es que son uno de mis amores, como digo yo, de DJs. Yo es que no les conocía, yo les empecé a conocer ahora porque he coincidido en dos o tres bolos con ellos. Sí. Y les he conocido ahora, ganamos muy majillos y tal. Está bien. Pues bueno, ¿alguna cosita más que quieras decir a la gente que nos está escuchando ahora mismo? Pues a ver, ¿alguna cosita más? Ah, bueno, que están vistas el DJ Marta Volumen 6. Sí. Saldrá en diciembre. Va, pues ahí. ¿Va a haber un 12 horas en algún lado? Por supuesto. Bueno, ya veremos. El sitio no te lo puedo decir. No te preocupes, no te lo voy a preguntar. Pues sí, la sabrá, y en el momento que cierre el sitio ya seguro, ¿sí? ya lo sabréis. Porque mucha gente lo querremos ver. Hemos estado viéndolos, hemos estado viéndote en muchos lados. Uh-huh. Esos 12 horas. Mira, me comenta que ahora mismo Alfredo de Rebelión, que va a ser el día 16. Sí. Que le tengo aquí por el Messenger. Sí, sí. Pues bueno, el 17 de diciembre voy para allá. Pues bueno, Marta, que mantente al teléfono, ¿vale? Un momentito. Y uh-huh. Muchísimas gracias por habernos atendido, ¿de acuerdo? No, hombre, a vosotros. Venga, hasta luego. Venga, un beso, hasta luego. Pues ahí habéis tenido a señorita DJ Marta contándonos lo que va a hacer, lo que no va a hacer, sus impresiones sobre Traffic Caramelo. Ha dejado caer algo sobre la cubierta Megapani, sus próximas producciones. A mí lo que más me ha gustado es lo de Mega Panic ahí. Un jumper. Borja, Marta, Juan Di. Puede estar muy, pero que muy bien. Desde aquí ya sabe, apoyamos a Marta 100%, vaya donde vaya. Yo creo que no se me puede notar más. De qué pie cogeo. Aquí os dejo con esta sesión a Isa Galeana. La podéis encontrar en sonoramagazine.com. DJ Marta, en sesión. We'll be right back.
107.3. We'll be right back.
107.3. Bye.
Recuerda como de Jota. Hay tecnolo. Siento. Eso hay. Es que han puesto el 1 como si fuera una. La I. Primer tecnolo. Ángel Molina, Iles Van, Álvaro Martín, Vane. Y la tortuga en Playa Park, Ciudad Real, Avenida de los Descubrimientos sin número, 1500 personas, 20.000 vatios de sonido, con parking lujoso, lujoso. Y por aquí me comentan que el tío Sergi va a ir a Rebelión. Fiesta Megatron, inauguración de ese cacho de Megatron. Te dan el sábado. Tienes opciones. Te van el Poki, el progresivo, el cantado. Vete a Rebelión. Fiesta Megatron. Esa discoteca ahí. ¿Cómo mola esa discoteca? Está allí el Tito Sergi haciendo reportaje para Sonora Magazine. Y de invitado especial, y el señor Omar, junto con los residentes de Toño, Alfredo y Chito y Checa.
ahora sí que sí, las 22:05. Por el ojete a todos, os la hinco. Sin vaselina, abejarra. Venga, vaya pirada de pinza, lo siento por los culos desgarrados. Recuerda, estás en UMC Radio, en el 107.3 de vuestra FM, la radio que hacéis vosotros, porque sin vosotros no somos nadie. Espero que os haya gustado este especial, DJ Marta. El miércoles creo que no voy a estar porque fiesta, joder. Tendré que descansar algún día. Día de estos. Recuerda este fin de semana. Isla Tortuga. Tecnolove. Rebelión. Inauguración Megatron. A ver cuándo puedo ir a ver ese cacho de Megatron que han puesto dos salidas. Con Omar. Así que como no os voy a ver el lunes, os quiero al otro lado de la transmisión, detrás de ese ordenador, detrás de esa radio. Si Dios quiere, de 15, 20 años detrás del TDT. Bueno, decir un último apunte. Mañana en Valladolid va a haber un juicio contra una chica. La SGAE la ha denunciado por bajarse temas del emule para su casa. Informaré el lunes sin falta. La gente de Valladolid que vaya a los juzgados a dar por culo con pancartas. Por nuestro derecho a la libre circulación de cultura. Lo dicho, el lunes os quiero ver a todos pasar el lista uno a uno. Mentalmente, claro, porque si me pongo a decir aquí los millones y millones de personas que nos escuchan, no terminaría nunca. Recuerda, UMC Radio 107.3 de tu FM, www.sonoramagazine.com, www.ttmdance.net, www.omcradio.org. Un abrazo a los nenes. Un beso a las niñas. Hasta siempre.